Estamos en uno de los laboratorios o consultorios de aquí del hospital o este centro de salud San Luis. Vamos a mostrarle y hablar con la doctora a esta hora de la noche para que ella nos cuente si es cierto o no que hay medicamentos o cómo está la situación en este hospital. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está la situación en este centro de salud? ¿Todo está bien? ¿Hay los medicamentos que requieren los pacientes que llegan por una atención acá? No, nosotros acá, yo soy médico, hago turno noche. No hay medicamento la noche, farmacia está cerrado. Nosotros, todos los pacientes que llegan emergencias, lo que es todos los pacientes tienen que comprar sus propios medicamentos. No tenemos medicamentos, no hay paracetamol, no hay dioxadol. Los mismos equipos que traemos son nuestros. Yo tengo mi propio Fonendo. En el centro no hay ni los equipos para poder tratar a los pacientes. Si un paciente tiene fiebre, no hay paracetamol, ¿qué hacen con ellos? Tenemos que mandar y medicar y empezar a decirle que vaya y compre, ¿no? Si es que tenemos en el momento, le brindamos, pero ellos tienen que volver para que otro paciente vuelva y nosotros también podamos atender, ¿no? No hay los equipos tampoco, no, eso dice equipo. Que es de ustedes. Este es mío, el que yo uso, los medicamentos que van y compran, que la ley les cubre, el 475, pero no hay acá porque farmacias no abren en la noche, ¿no? Bien, agradecemos a la doctora, pero esa es la cruda realidad que vive actualmente este centro de salud de San Luis. Pero escuchemos lo que nos decían esta tarde también los pacientes que llegaban con sus menores hasta este lugar. Dicen que solamente les dan paracetamol e incluso algunos tienen que comprarlo afuera en una farmacia.